Grabando.
Buenas noches, España. Buenas tardes, las Américas. Aquí os voy a impartir las noticias de Skyway Capital del mes de noviembre de 2019. Aquí habla Nathalie Demesmaeker, curadora de España para Skyway Capital. Entonces, aquí tenemos lo que es el pronóstico para el final de las etapas de desarrollo. Como ya le informamos, se está acercando el final de la etapa 13. Los próximos pronósticos, después de la reunión con Nadezhda Kozareva en Minsk, después del EcoFest, el EcoFestival, Nadezhda, para quien no sabe todavía quién es la señora, la esposa de Anatoly Uniski y a la vez igualmente es la directora de la empresa String Technology, del cual su esposo Anatoly Uniski es creador. Entonces, seguimos para adelante. Entonces dijo la señora Nadezhda, los primeros pronósticos fueron que la tercera etapa iba a estar terminando a final de noviembre. En cualquier caso, los inversores estarán notificados con la suficiente antelación. Ustedes saben bien que la situación puede evolucionar de manera diferente en cualquier momento y puede haber algunos cambios. También estábamos esperando la aprobación de la fecha de la transición del señor Anatoly y ya no la dio, porque ya desde el tiempo que yo tengo esta formación, pues ya no la ha dado, entonces yo lo he incluido, es el 5 de diciembre. Pasaremos a la etapa 14, que igualmente tendrá sus subetapas, así como la etapa 13. Y el señor Maslow dice, en su opinión, aquí está recalcado por lo mismo, al final de la etapa 14 será en la primera mitad del año 2020. Por supuesto, todo dependerá de la afluencia de inversores. Esto es algo que siempre se dice, ¿vale? Si todo va bien según lo previsto, así es como será, ¿vale? Para verano del 2020, verano del hemisferio norte, ya pasaremos para el cambio de la 14 a la 15, a la 15. Y a razón de esto, pues en cualquier caso, el próximo año será la apertura al mercado externo. Esto es sí o sí, ¿vale? Esto es una información que viene del señor Maslow, que es uno de los cinco. Director no, de la junta directiva de Skyway Capital, ¿vale? Que, o sea, una de las cinco personas que está justo debajo del director y creador de Skyway Capital. Entonces, la administración de Skyway Capital debe responder al hecho de que muchos artículos falsos han aparecido recientemente en Internet sobre el anunciado STO, que esas iniciales en inglés significan Security Token Offering. Es cuando se ponen los tokens son como la pre-criptomoneda, se ponen en una oferta en una oferta segura de mercado, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir, la administración de Skyway Capital, aquí quedamos con lo que digo, debe responder al hecho de que muchos artículos falsos han aparecido recientemente en Internet sobre ese anuncio, ¿vale? Con el hecho de que la cripto Unique de SWIG, para todo el que no lo sepa, es Skyway Invest Group,
¿Vale? No tiene nada que ver con nosotros. Ah, pues ellos han creado lo que llaman la Crypto Unit, ¿vale? Y han anunciado esto a través de Internet y eso ha creado muchísimas desinformación y mucha confusión, sobre todo para todos los lectores y la gente que no están bien metidos en el negocio o para incluso para el nuevo inversor que no sabe nada de diferencia. Entonces, igualmente se ha publicado mucha información falsa en Vietnam con la promesa de que Swig iría entraría en mercado al día 15 de octubre. Y literalmente se dijo que al día siguiente, es decir, el día 16 de octubre, todos los que invirtieron en Crypto Unit serían millonarios. Pues seguimos diciéndoles a nuestros inversores que pregunten quién llevará a Swig al STO, cómo sucede todo, a qué mercado de valores, si preguntar en qué condición Swig se llevará se será llevado al STO. Cuando nuestros inversores preguntaron, no obtuvieron respuesta ninguna. En cambio, nos culparon, es decir, a Skyway Capital, y nos dijeron que Skyway Capital es un estafador y que vamos a Vietnam para llenar nuestros bolsillos de dinero. Vamos, cualquier cosa. Que estamos engañando y que así atrajeron a nuestros inversores para invertir en Crypto Unit. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Skyway Invest Group? Dar falsas esperanzas, falsos mensajes, diciendo de que literalmente de que todos los que invierten con ello van a ser pues millonarios, ¿vale? Aquí. Esto fue una cita literal. Todos los que invirtieron en criptomonedas serán millonarios al día siguiente de entrar a mercado. Vale. Flipan un color. Entonces, pues ellos difundan todas estas cosas y se llevan, por consecuencia, los nuevos inversores que van conociendo Skyway. Y sin saber la diferencia entre Skyway Capital y Skyway Invest Group. Para ello es Skyway, ¿vale? Entonces, si lograron atraer a través de muchos inversores a muchos inversores a la visión temprana de la riqueza. Claro, las promesas. Pues en fin, llegó el día 15 de octubre y no se llevó el STO para nada. Así que ahora qué, ¿cómo salimos de esta? Por supuesto, las personas, como yo acabo de explicar, no ven la diferencia entre los fondos, esa es la palabra correcta, entre los fondos de Skyway Capital y de Swig, ¿vale? En Internet muchas veces para ello es Skyway. Entonces, Skyway promete algo y Skyway no cumple con su promesa o engañó a los inversores, bla, bla, bla. Pues ya hemos visto todos un montón de artículos que, vamos, ya lo hemos debatido mucho en el grupo, etcétera. Y luego el señor Kovratov, es que es el director del grupo Swig, propuso una explicación y comenzó a explicar por qué no había tenido lugar ese famoso CTO, la entrada a mercado. Podéis escuchar el seminario que ha hecho de 4 horas el día 26 de octubre. En el último instante de este seminario que ha impartido este señor, por llamarlo de alguna forma, no aceptó los términos, ¿vale? De la compañía que Swig debía llevar STO.
O sea, esto es una de las condiciones. O sea, Swift tenía que llevar a su criptomoneda al mercado. No lo ha aceptado. Entonces, esas condiciones fueron que Swift tendría que entregar toda la base, toda la estructura, todos los inversores de inversionistas de esta compañía. Y sobre todo para la gestión financiera. Sin embargo, el STO estaba preparado, solo las condiciones eran inaceptables. Por supuesto, el señor Kovanov no reveló el nombre de la empresa. Preguntó. Comenzaron a negociar las condiciones el 14 de octubre y hasta entonces no sabían nada sobre estas condiciones. Eso dice él. O sabía muy bien que no habría STO, que esa es la otra versión posible. Pero las inversiones deberían venir. Ahora hay una nueva promesa del 100% para el STO en marzo del 2020. Lo peor es que han invertido 300.000 inversores con una inversión media de $1.000 en Skyway Invest Group. Es muy triste porque han invertido toda esta gente creyendo a este señor con unas falsas promesas. Entonces, sin mencionar que las personas perciben el hecho como una estafa que Skyway ha hecho a sus inversores y no lo que es Swig, porque es Swig y no sino Skyway. Por lo tanto, tenemos que justificar nuestra posición de que Skyway Capital no tiene nada que ver con esto, que es exclusivamente un negocio de Swig. Y por eso esta conferencia es tan importante de pasarla a todos los idiomas para todos los socios e inversores de Skyway Capital. Entonces, a ver, un segundito, por favor. Ya me ha pillado el toro. No os movéis de aquí. A ver. Un segundito. A ver. Solo un segundito, por favor. Ha sido un pequeño lapsus. No os vayáis, que ahora venimos. Venga. A ver, está cargando. Esperaros un segundito, por favor. Vale. No os vayáis de aquí. Venga, ábrete. Ahora. Vale. Ya estoy aquí. Ay, por Dios. Vale. La próxima será mejor, ¿eh, chicos? Entonces, aquí.
Tenemos por un lado Skyway Capital, ¿vale? Entonces, cuando los inversores hacen sus inversiones, el dinero pasa directamente de Skyway Capital a GTI, ¿vale? Esto por un lado. Entonces, Skyway Capital, la diferencia es una plataforma, es una plataforma y sirve como garante y como agente, ¿vale? Y los inversores reciben directamente las acciones anticipadas directamente de GTI en cuanto ingresen el dinero, ¿vale? Entonces, dinero, los inversores de Skyway Capital, entramos en nuestra plataforma, invertimos nuestro dinero, Skyway Capital es nuestro agente y automáticamente va el dinero a GTI. En cuanto se paga todas las acciones, se registran a nuestro nombre en RSSH y automáticamente los inversores, o sea, nosotros, recibimos nuestras acciones, ¿vale? Es un círculo cerrado y las acciones son nuestras, son nominativas, son a nuestro nombre. Y luego, por el otro lado, tenemos a la compañía de Swig, ¿vale? Cuando los inversores ponen su dinero en Swig dentro de una cuenta de acumulación, ¿vale? O sea, los inversores entran a través de Swig y llevan su dinero en una cuenta que es como si fuese una cuenta común, ¿vale? Desde allí, después el dinero va a parar a GTI. Luego, durante este tiempo, Swig, de mientras, da un programa de entrenamiento a los inversores, ¿vale? Y ahora los inversores, por el hecho de acudir a esos programas de entrenamiento que da la compañía de Swig, pues ellos reciben a cambio algunas acciones anticipadas como regalo, ¿vale? Como regalo por haber asistido a los cursos de formación que da la compañía de Swig. Entonces, este es el camino. El inversor pone el dinero en Swig a cambio de programa de entrenamiento. El dinero que ha puesto va en una cuenta acumulativa, de la cuenta acumulativa va a GTI. Y ahora, mientras los inversores siguen ese programa de entrenamiento, aquí tenemos al señor Kovratov, que mientras está todo el dinero aquí reunido, él compra las acciones todas a su nombre, ¿vale? Y la va repartiendo pues como a él le viene en gana, pero los socios de Swig no tienen las acciones a su nombre, ni pasan directamente de GTI, ¿vale? Y esta es la gran diferencia entre la plataforma de Skyway Capital y el negocio de Swig, porque Swig es una tienda, no es una plataforma ni, o sea, vamos a dejarnos de comentario adicional. Aquí tenéis el texto de lo que os acabo de enseñar por el esquema. Y en el webinar original que se impartió para todos los curadores, que estabas en ruso y en inglés,
Aquí, justamente después de toda esta explicación que nos dio el señor Maslow entre la diferencia que hay entre Skyway Capital y SWIG, que es Skyway Invest Group, entró a confirmar otro de los de la junta directiva para decir de que efectivamente nosotros aquí en Skyway Capital nuestras acciones son garantizadas y él lo confirma, ¿vale? Y en SWIG la reciben como un regalo, pero si pagan $1.000 no van a recibir la cantidad que nosotros recibimos por los $1.000, ¿vale? O sea, funciona totalmente de otra forma. Me voy a callar con mi comentario que no viene a cuento. Entonces, aquí tenemos la famosa viñeta que nos interesa porque hasta ahora no la hemos tenido en ¿cómo se llama? Traducido en otro idioma porque siempre ha estado en original en ruso. Ahora sí, ya tenemos la traducción y ya podemos trabajar con ella. Entonces, Vladimir Maslov nos explica, aquí ahora mismo estamos en la primera fase, ¿vale? Todo eso, aquí estamos en la primera fase. Entonces, en esta burbujita, terminará poco después de la etapa 15, las etapas de Skyway, ¿vale? Que son de la etapa 1 a la 15. Muy poquito después de terminar la 15, ya pasamos a la gran etapa 15, ¿vale? Entonces, en la fase 2, que es la que todo el mundo tiene mucho interés de saber qué es lo que va a pasar en la fase 2, en la fase 2 vamos a preparar los nuevos proyectos que tiene Skyway, ¿vale? Nuevos proyectos tecnológicos. Y igualmente aquí entramos a mercado, donde entrarán igualmente esos nuevos proyectos que podrán ser muy exitosos, ¿vale? Entonces, aquí, una vez que terminamos la fase 15, ya entramos en la segunda fase. Esos nuevos proyectos tecnológicos, pues pueden ser como el tema de los cristales. O sea, ventanas especiales de tecnología de Skyway, el humus y todo y más proyectos que ahora no os voy a divulgar. Luego también tenemos lo que es nuestra plataforma blockchain. También decir, bueno, lo podéis ver aquí, la entrada a mercado se está preparando desde el 2018, porque aquí podéis ver cuando terminamos lo que es la fase 1. La fase 2 está un poquito dentro. ¿Por qué? Porque la fase 1 termina en 2020, pero la fase 2 se está preparando desde el año pasado, ¿vale? Entonces, el hecho de que entremos a mercado para el 2020, ¿por qué vamos a poder entrar en los mercados y además en los más grandes mercados? Porque primero, no somos comparables, como yo os he dicho en el grupo. Y segundo, porque desde el 2018 está haciendo todo lo que se requiere para justamente esa famosa entrada a mercado en el 2020.
con además nueva tecnología y todo certificado. Igualmente, la plataforma de blockchains que estás aquí, igualmente ha empezado aquí, ¿vale? Empezó el año pasado cuando ya empezaron a trabajarlo, pero realmente ha sido a partir de este año, 2019, que ya podemos contar con el funcionamiento de la tecnología blockchain en todo lo que es la transparencia y la tecnología de Skyway en sí. Entonces, os decía que también la plataforma del blockchain de Skyway se está preparando y poniendo a punto desde el principio del año 2019. Por eso, para invertir con el mismo descuento, todavía tenemos hasta principio de diciembre, ya lo hemos dicho, el día 5 de diciembre pasamos a la fase 14. Pero seguramente sí o sí será antes del final del año. ¿Vale? Así que ahora es solo tiempo para mantener vuestra estructura, mantener vuestros equipos para expandirlo. Todo está muy claro, seguimos con otros proyectos también. Y así que no os preocupéis, pero eso sí, tenemos muchas tareas por delante. A ver, os voy a pasar directamente la viñeta siguiente, porque esta última frase que yo os estaba leyendo ahora mismo, porque el principio es la explicación de la viñeta que yo os he dado, pero aquí, ¿qué es lo que están diciendo? Aquí están diciendo pues que estamos todavía en la fase 1, ¿vale? Y es ahora o nunca que cuando tenemos que invertir, cuando tenemos que promocionar esta tecnología, ¿vale? Una vez que todo el mundo está diciendo, ¿cuándo entramos a mercado? ¿Cuándo entramos a mercado? Cuando entraremos a mercado será ya demasiado tarde para promover. Así que ahora, por eso mismo. Está diciendo el señor Vladimir, que aquí lo he traducido literalmente, de que es tiempo para mantener nuestras estructuras, mantener nuestros equipos para expandirlo. Bien. Luego ahora vamos a hablar de los tokens. Ese es otro tema para dar explicaciones. A ver, esto era el orden en el cual han venido las viñetas en el vídeo original. Sin embargo, lo primero que se estaban hablando era referente al reembolso de las acciones. Así que os voy a pasar esta viñeta. El reembolso de las acciones sería solamente para algunas personas. Entonces, Skyway Capital explica lo siguiente. Acabamos de presentar nuestra propuesta a la empresa matriz, es decir, Skyway String Technology. Y están calculando cuánto y qué cantidad cambiar. ¿Vale? Porque justamente hoy estuve hablando de este tema con César para las acciones de su mamá y yo el otro día hablaba con mi mamá referente a este mismo tema. Y no tenemos la respuesta porque Skyway, la empresa madre, todavía es la que está calculando cuántas acciones, o sea, qué proporción de las acciones se podrá vender y a qué precio, ¿vale? Si la van a recomprar directamente al precio de un dólar o no.
o a X centavo, y si se podrá revender la totalidad de las acciones que tengan las personas de 75 años o más, y en cuanto tengan esos cálculos, pues entonces seremos los primeros en saberlo, porque ya no los pondrán en las noticias. También tenemos que tener en cuenta que eso fue un dato que dijo el señor Maslow en otro webinar, es que el socio inversor más antiguo de Skyway Capital tiene 105 años. Es una pasada, ¿eh? Bueno, entonces, para seguir, lo que decía es que para devolver el dinero a la persona, para eso necesita dinero, o sea, la empresa necesita dinero. No podemos sacar dinero de la empresa porque todavía está en construcción, está la construcción en curso. Entonces, la primera opción, opina el señor Maslow, es cambiar las acciones por tokens, ¿vale? Porque los tokens se revalorizarán mucho antes, como 10 veces más rápido que las acciones. O más o menos a primero de julio puede que estén listos para su compra-venta, ¿vale? En inglés lo que llamamos el trading. Vale. Así. Ahora vamos a ver cómo obtenemos nuestros beneficios e ingresos. Aquí tenemos tres fuentes de ingresos, ¿vale? Tres grandes fuentes de ingresos. La primera es la construcción, a ver que esto se me va, la construcción de lo que es los proyectos prácticos de Skyway Transnet. ¿Qué es lo que dicen prácticos? Pues porque son construcción de líneas en el cual se van a poder montar personas, ¿vale? En ese sentido se dice proyectos prácticos. Y en su primera etapa, el señor Vladimir Maslow, perdón, piensa que será alrededor de unos 5 o 10% que irá a parar para el beneficio aquí dentro de GTI, ¿vale? Entonces, esto es por una parte. Repito. Entre 5 y 10, usen una estimación de entre 5 y 10% de beneficio entrarán aquí en GTI por parte de Transnet. La segunda fuente de ingreso es la plataforma blockchain de Skyway, donde todavía no sabemos qué porcentaje, ¿vale? Allí todavía queda mucho por crear, por realizar, por añadir, por terminar, hasta poder dar ni siquiera una estimación, como aquí se ha dado. Aquí ha sido una estimación, evaluación por el señor Maslow, que está muy bien puesto en la empresa para dar estas estimaciones. Y luego tenemos la tercera fuente de ingreso que es de las compañías de operaciones de transporte de Skyway. ¿Vale? Ellas nos darán un mínimo de, ojo al dato, 25% de sus ganancias, señores. Esto os lo he dicho hace poco en el grupo nuestro. Pero hasta ahora se tenía como porcentaje de que se iba a repartir el 20% del beneficio total
de la empresa entre los para los dividendos, para el reparto de dividendos entre todos los socios. Y resulta de que va a ser mucho más, señores y señoras. ¿Por qué? Porque aquí ya nada más que en la tercera fuente de beneficios ya tenemos un 25% de beneficios ya irán en GTI, más el 5 o el 10% de Transnet, más el X% de todo lo que salga de la tecnología blockchain. ¿Qué os parece esto? Entonces, ¿cómo se pagarán los dividendos? ¿Vale? Aquí, el montón. El cálculo se hará según firmado en el contrato. ¿Vale? Cada persona cuando termina de pagar un paquete de acciones, tiene acceso al contrato dentro de vuestro back office, dentro de mis inversiones, mis certificados. Allí podéis leer los contratos de vuestro paquete de acciones. Entonces, se pagará los dividendos de acuerdo con las participaciones adquiridas por cada uno de las cuentas personales. Es decir, lo que yo siempre os he dicho, dependiendo primero de la cantidad de acciones que tenga cada accionista y según lo que se ha escrito en el contrato. Aquí. Un momentito. Otra gran pregunta que hacen los socios acerca de la herencia de las acciones. ¿Qué nos puede decir referente a este tema? Entonces, aquí esto es algo muy importante que todo el mundo tiene que tener muy en cuenta, todos los inversores, del más joven al más mayor. ¿Cuál es la propiedad que tiene cada uno como inversor ahora? ¿Vale? A ver, un momento. Un momentito, un momentito. Ah, sí. Bueno, entonces, os empiezo. Lo primero, tenemos lo que es nuestra back office, ¿vale? Nuestra cuenta personal, nuestra oficina virtual. Todos son las mismas, diferente término para para una misma cosa. Dentro de nuestra oficina virtual encontraremos nuestro portafolio de acciones, lo que os acabo de comentar, dentro de mis inversiones, mis certificados. En estas acciones están asignadas y hay un número, ¿vale? Entonces, dentro del back office veis el portafolio y allí podréis ver el número que tiene cada paquete de acciones en el cual ha sido registrado, ¿vale? Entonces, eso es para saber dónde encontrar los datos que necesitamos. Ahora, el paso es, vamos al notario y creamos un testamento. ¿Qué datos que debemos aportar al señor notario para crear nuestro testamento? Pues el primer paso es, tenemos que elegir
¿A quién vamos a otorgar nuestras acciones en herencia? En un principio se podía poner en herencia a una persona, ahora ya tenemos opciones a poner varios herederos para las personas que tienen varios hijos. O el que no tiene hijos, pero lo quiere dar en herencia a otras personas. Luego, dentro de la lista de acciones de nuestra oficina virtual, encontraremos el nombre, el o los apellidos y los números de las acciones bajo la cual están registradas legalmente en ERSSH. También el nombre de las acciones bajo el cual están registrados en RSSH, porque existen tres clases de acciones dentro de RSSH. Están la número 1, la número 2 y la número 3. ¿Vale? Entonces, aquí seleccionamos en cuál estamos, si tenemos el grupo 1, 2 o 3. Todo eso viene en nuestro back office. Igualmente, dentro de nuestro back office tenemos que rellenar los datos y poner las personas que ponemos dentro de nuestro testamento. Igualmente, tiene que venir reflejada dentro de nuestro back office, dentro de nuestra oficina virtual. Eso se puede hacer dentro de nuestro perfil. En la parte baja, ahí directamente podemos rellenar los datos del heredero o los herederos. Y luego, igualmente, hay algo muy importante. No podéis asignar ningún valor a estas acciones en el testamento, ¿vale? No le asignáis el valor que veis dentro de vuestro back office. Solamente poner estos datos que yo os he dicho. Número, clase de tipo de acciones en RSH, si es el del número 1, del 2, el 3. El nombre, apellido a la persona a quien va a ir y el nombre a quien está registrado, claro. Pero como valor, solamente evaluar el total. Da igual que tengáis 100.000 acciones o 10 millones de acciones. Tenéis que estimar esa propiedad en un valor no superior a $100. Es muy importante. Entonces, los impuestos que habrá que pagar al Estado se calculará según el registro notarial. Ojo al dato, eso es para el bien de justamente vuestros herederos. ¿Vale? Entonces, da igual que la cantidad de acciones que tengáis y todo, cuando os ponéis vuestro testamento, y eso os lo recomiendo de que lo vayamos preparando todos los socios. Ahora no, todavía no. ¿Por qué ahora no? Porque ahora probablemente muchos de nosotros todavía queremos seguir comprando más acciones. Pero sí podemos ya hacer un testamento con la que ya tenemos. Y al día de mañana, cuando ya lleguemos al final de la fase 15 y ya sabemos que ya no podremos adquirir más, entonces podemos actualizar nuestro testamento y añadir
el grupo de acciones que todavía no venía figurado. Pero está muy altamente recomendado por los directivos de la empresa de Skyway y de Skyway Capital. Por favor, ir preparando el testamento porque no le deseamos la muerte a nadie, para nada, al contrario. Pero es que si no está hecho, en caso de defunción, es un gran problema. A ver, la familia de segundo, a ver, aquí os los voy a leer, es más fácil. Deben comprender que un testamento de esta orden puede y debe hacerse para familiares de primera línea, es decir, hijos, hijas, padres y hijos adoptivos incluso están incluidos. Hay que estar preparado para los parientes, o sea, para la familia. También se puede otorgar las acciones a parientes de segundo y tercer nivel de parentesco, pero deben de estar preparados porque en caso de no tener ningún testamento, familiares que no son de primera línea podrían despertarse y apelar a la corte para obtener parte de estas acciones, aunque no sean de primera línea parental. A ver, es muy sencillo. Es necesario que asignamos ya a quién va a ir esta herencia antes de que nos pase cualquier cosa. Porque si no lo hacemos, y al día de mañana nos cae un camión encima, o llega nuestra hora, por cualquier motivo, como bien acabo de leeros aquí ahora, vamos a decir de que una persona que tiene una familia muy numerosas, pues los primos, los nietos de segundo rango, de segundo nivel, o a saber de qué rango, tienen. Por simplemente por ser de la familia, tienen derechos, si no hay un testamento hecho, a ir a juicio para reclamar su parte de esas acciones. Por eso es imperativo y por eso Skyway Capital nos insiste en ese hecho muy importante, amigos, hay que hacer un testamento. Ya. Vale. Dicho esto, aquí lo tenéis resumido. También, pues, se dice, bueno, dicen de que las preguntas de los equipos y respuesta de la junta directiva de Skyway. Las preguntas es referente a la apariencia de las estadísticas sobre los inversores verificados y los que no lo son aún. La única solución es trabajar juntos para ayudar a que todo el mundo tenga su cuenta personal verificada. Y así todo es legal y todo el mundo cobra sus comisiones pendientes. A ver, es que en cada seminario que hace el señor Maslow vienen incluidas las preguntas de los socios, que por cierto, os recuerdo de que aquí tenéis a disposición, aquí en el margen lateral, pone, haga una pregunta a Vladimir MMM puntito, ¿vale? Eso es un formulario que cualquier socio inversor de Skyway Capital puede rellenar
y puede poner su pregunta en su idioma. No hace falta que lo intentáis de traducir al ruso, ni mucho menos, ¿vale? Escribir en español. Frases cortas, sencillas, fácil de traducir. Ojo al dato, ¿vale? Pero entonces, cuando cualquier socio o con cualquier curador fórmula una pregunta a la junta directiva, a los 15 días, al webinar de la quincena siguiente, están respondidas todas estas preguntas. Y esto era, pues, justamente la primera pregunta era referente a las estadísticas, ¿vale? Porque no sé si os habéis dado cuenta, pero yo por lo menos que tengo un equipo bastante grande, me he dado cuenta de que yo ahora tengo, he recibido muchísimo menos comisiones este mes. ¿Por qué? No es que la gente hayan dejado de pagar, sino es que sencillamente cualquier socio que no tenga su cuenta verificada, todo, es decir, a partir de su sponsor hacia la cuesta hasta arriba, todos los upline no cobran no cobran comisiones de esa persona, de este socio no verificado. Entonces, por eso aquí están diciendo de que la única solución es trabajar juntos, en equipo, para ayudar a que todo el mundo tenga su cuenta personal verificada. Y así, sobre todo, todo el mundo cobra las comisiones pendientes. En el momento que una persona de su estructura tiene su cuenta verificada y antes no la tenía, pues automáticamente vais a ver cómo va a haber una afluencia, bueno, una afluencia, depende de lo que haya comprado esa persona en ese tiempo, pero vaya a recibir las comisiones que estaban retenidas. Es decir, que Skyway Capital no nos van a castigar diciendo de que no se paga la comisión de las personas que no está verificada. Lo que yo os digo desde un principio, no estamos en un multinivel, ¿vale? Entonces, aquí es para cuestión legal. Cualquier sistema así tiene que tener todos sus clientes verificada para estar seguro de saber quién es quién, ¿vale? Entonces, es algo súper importante que todo el mundo tengamos nuestra cuenta verificada. Y dentro de nuestras herramientas, dentro de nuestro back office, en para socios, entráis en herramientas y ahí están estadísticas. Dentro de las estadísticas, ahí es donde podréis encontrar todos los socios que no están verificados. Ahí están sus datos, sus emails, su número de teléfono para poder contactar con ellos y ayudarles, ¿vale? Bueno, segundo punto. También hay una serie de preguntas, referente a los pagos y banking. Estas son preguntas que se hace todos los socios pues, al nivel mundial, ¿vale? Para que veáis que no solamente nuestro grupo hispano. Se anunció una suspensión temporal con los pagos por bancos y nuevos modos de pago y no se han publicado con el tiempo. Por eso nuestros inversores tienen problema con sus pagos y piden respuestas. Pero deben saber que prácticamente 80% de nuestra actividad financiera de los fondos de Skyway Capital depende de los bancos. Y los bancos hacen lo que les dan la gana. Cierran opciones de un día para otro sin previo aviso. Entonces, tenemos que encontrar otro banco.
Así que prácticamente lo que es y sabemos hoy puede cambiar de aquí a mañana. Pero Skyway promete solucionar la situación lo antes posible. Por eso mismo yo siempre os digo en el grupo todos estos días de que son los bancos, es el banco que están con el cual estaba trabajando hasta ahora, Skyway Capital, que de repente pues ha empezado a cambiar cosas del día a la mañana y hace de la suya, y resulta de que quien lo está resintiendo, pues no solamente la compañía, sino todos los inversores que trabajan con la Visa. Bueno, todos no, porque gracias a Dios hay parte de los socios que me están diciendo de que sí, que pueden hacer sus pagos perfectamente. Aprovecho este paréntesis que estamos hablando de los pagos con Visa. Lo que sí he dicho hoy es que para toda persona que ha podido hacer unos pagos de cuotas con su tarjeta Visa o Master, anteriormente sin ningún tipo de problema, sin ningún rechazo y ahora sí lo tiene denegado, también podéis verificar, conectar, contactar con vuestro banco, a ver si es vuestro banco que ha suspendido esos pagos, que a veces pasa, ¿vale? Carolina, por ejemplo, es una de a quien le ha pasado. Ha tenido que dar la autorización personalmente 3 meses consecutivos a su banco para que su banco deje de bloquear estos pagos. Ojo al dato, ¿vale? Que no solamente es el banco que trabaja con Skyway el que está haciendo de la suya, sino los nuestros, ¿vale? A ver, ahora mismo de repente estoy viendo que aquí hay alguien que me está diciendo. ¿Y qué es? ¿Skyway es? ¿Skyway System? El sistema me cambió el nombre y me puse. A ver, Freddy, no sé lo que me está diciendo. Yo no he visto en ningún lado Skyway S. Hay unas siglas que son SWG, que eso es para las... ¿cómo se llama? Los tokens. ¿Vale? Mira, aquí. A ver. ¿Lo ves? Los tokens. SWG, Skyway Global, es son las abreviación, ¿vale? Skyway Global Token, ese es el nombre de nuestros token, ¿vale? Pero la SWS no la he visto, Freddy. Bueno, vuelvo a donde estaba yo. A ver, ya estábamos más adelante. Vale. Luego también se ha hecho, pues, igualmente unas preguntas referente a la herencia. Esto ya lo hemos abierto bastante aquí arriba. Aparte de eso, Skyway Capital está preparando un informe escrito que pasará en las noticias para todos los socios, así sabrán exactamente qué decir a las personas y a su equipo. ¿Vale? Eso. Perdone. Alexis, que es el orador del webinar ese que yo os he traducido mayormente, insiste en la parte tan importante que son la parte de la pregunta y la respuesta, porque dice que el feedback a respuesta oficial de la empresa es necesario y muy positivo para el buen desarrollo
de cualquier compañía. Así que, dicho todo esto, señores, espero que os haya gustado esta información que os he pasado. Y ahora mismo, a ver, voy a volver a poner esto en grande. Creo que por aquí ustedes podéis acceder al... A ver, aquí. No, no aparece así. Ah, no, aquí tengo que hacerlo así. No. Bueno, señores, ya llevamos una horita. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo seminario. Gracias y viva Skyway Capital. Viva Skyway.